La Asamblea Permanente de Derechos Humanos afín al movimiento al socialismo se reunió con la comisión de la CIDH. Exigieron que las víctimas de Sencata y Sacaba sean también recibidas por esta comisión. Asimismo, habrían hecho conocer la impunidad en varios casos sucedidos en Chuquisaca. Hemos expresado en primera instancia nuestra preocupación de que es necesario que se los reciba también a las víctimas de Sencata y Sacaba, porque existe un reclamo en ese sentido, y que lo correcto era que tanto como se los ha recibido al señor Camacho y a la señora Janine Áñez, también se los reciba a este grupo de víctimas que existen en el país, fruto de la ruptura del orden constitucional del 2019. Se ha hecho mención al conflicto que hemos vivido la gestión pasada con nuestros hermanos cocaleros, donde hemos visto que gente vinculada al señor Camacho, como la señora Amparo Carvajal, han incentivado a la violencia y a la agresión entre hermanos cocaleros. Fruto de ello es esa quema del mercado de Villa El Carmen, donde existían menores de edad, dejados, mujeres, y obviamente esta situación se le ha hecho conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha hecho referencia al caso de la Calancha, que está en la Asamblea Legislativa para que sea tratada y aprobada el inicio de juicio de responsabilidades. Se ha hecho mención que el caso 24 de mayo ha quedado en completa impunidad porque se ha archivado este caso.